Santa Cruz Agropecuario, presente en Expo Agro 2022. Amigos, Santa Cruz Agropecuario en el marco de la Expo Agro aquí en Rosario, Argentina, visitando en realidad a don Mario Semilla para conversar con Marcos Lorenzo. Los productores en Bolivia siempre han sido muy cercanos a las semillas, don Mario. Contanos un poquito, ¿cómo anda don Mario? Porque la tenemos por allá como que ya no hay mucho en el mercado. Con respecto a Bolivia, nosotros en estos últimos dos años teníamos una exclusividad con un distribuidor, y por una cuestión del bajo reconocimiento a la propiedad intelectual, principalmente en lo que es genética de soja, decidimos tanto o en común acuerdo levantar un poco el acelerador, pero hay una gran ilegalidad y obviamente que eso no es sano para el negocio, y obviamente que el bajo reconocimiento de la propiedad intelectual lleva a una menor inversión. ¿Qué se viene aquí para adelante para don Mario? Estamos introgresando todas las biotecnologías que se vienen lanzando, como fue el caso principalmente fue RR, después Intacta y Pro, y la desregularización del país, que obviamente tiene que estar aprobado por el país para poder importar la biotecnología dentro de nuestro germoplasma o las variedades de Dol Mario que podamos introgresar. También se viene el LIS, que lo estamos lanzando ya en esta campaña en Argentina y en Uruguay. Estoy muy seguro de que hay empresas en Bolivia de que deben estar tocando las puertas ya de Don Mario. ¿Va a haber una pronta distribución? ¿Están estudiando? ¿Quién va a tener las semillas de Don Mario muy pronto en el mercado para los productores bolivianos? Hoy no tenemos un nombre. Vamos obviamente a volver a seguramente tener la charla con quien tuvimos una exclusividad, que tuvimos una excelente relación y fue quien también apostó a desarrollar nuestra marca en Bolivia, la gente de AgroPartners, y sin duda la oportunidad para a lo mejor abrir nuevos horizontes dentro de Bolivia en nuestra nueva estrategia para seguir teniendo la llegada de Don Mario a nivel de productor. El evento de soja en LIS nos permite la utilización de herbicidas que normalmente la soja tradicional ORR no toleraría. Tenemos tres herbicidas que tolera el cultivo. Ellos son el glifosato, el LISCOLEX-T, nuestra formulación salcolina de 2,4-D, y el herbicida glufosinato de amonio. Estos tres herbicidas los podemos aplicar en distintos momentos previos a la siembra del cultivo y después en ventanas posemergentes, sobre todo en la posemergencia temprana del cultivo. De esa manera, es una tecnología muy utilizada en zonas donde tenemos malezas difíciles, de difícil control, donde la tecnología actual no nos permite buenos controles de esas malezas cuando hacemos tratamientos en posemergencia. Y por otro lado, también es una alternativa desde el punto de vista mucho más selectiva en el cultivo de soja. Ya que nos permite controlar muy bien con estos productos la resistencia o el comportamiento de estas malezas, que muchas veces son resistentes, y a la vez con una selectividad casi total en el cultivo, cosa que hoy en la soja RR la selectividad no está tan clara y muchas veces los tratamientos perjudican, disminuyendo incluso el potencial de rinde de las variedades. Santa Cruz Agropecuario, presente en Expo Agro 2022.